gracias a Justin, Camilo y Daniela por estar esta tarde con nosotros y a todos los asistentes. Vamos a empezar a elegir nuestro panel. Y la primera pregunta es, ¿por qué invertir con lente de género? Unos datos que sabemos es tan solo el 2% de las mujeres en Latinoamérica tienen acceso a capital, y del acceso de capital que se da a diferentes emprendimientos, tan solo el 5% va a mujeres. Entonces, es interesante también hablar sobre la perspectiva de género y por qué invertir en ello conforme a su experiencia. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para promover la inversión con impacto y de igual manera con lente de género? Gracias, encantada, un gusto verlos también, tan motivante ver a emprendedoras, ahí está todo un equipo, una red de mujeres, mamá, abuelita e hija, en su emprendimiento, y que realmente eso es un impacto en el desarrollo, ¿no? Ver ese emprendimiento desde la pequeña hasta su abuelita, y eso todo lo que está generando en su familia y lo que puede ir generando en la sociedad, creo que eso es realmente un impacto positivo, y para eso va ese impacto en las inversiones, ¿no? Si bien siempre estamos buscando el gran desafío en general en todos los emprendimientos, más allá de verlo de quién lo está liderando, qué género lo está liderando, es que estos emprendimientos sí tengan un enfoque de crecimiento, ¿no? O sea, que primero sea una parte rentable, que cómo pueden también ser diferenciados del resto de la competencia, qué factor de innovación están incorporando en sus negocios y cómo se están viendo en una expansión, están exportando, donde estamos. Entonces, usualmente yo creo que ese es un gran reto de Ecuador y Latinoamérica, que existan emprendimientos innovadores y con expansión, con una visión grande de ver al mercado global y tener distintas estrategias. Ahora, de que esto esté liderado por hombres y mujeres, pues claro que hay diferencias, y ahí viene justamente el enfoque de la inversión, porque atrás de ese emprendimiento liderado por una mujer, atrás pues también hay unas oportunidades. En el sector financiero, ahora mucho más se puede escuchar, que hace unos cinco años desarrollamos un desafío de innovación junto con la Subanca, con Antonio Chincha, con el líder, y estábamos conversando en cómo el sector financiero puede generar nuevos productos financieros destinados para las mujeres emprendedoras. Y en el mundo estaba escuchándose esto, y cómo ahora podemos hacer. Entonces decíamos, no, nada que ver, pues la tasa de interés no lo vamos a ver. Pero existen otras necesidades, como ahí vimos algunos datos que nos presentaron, es un crecimiento de emprendimientos liderados por mujeres en el Ecuador, uno de los países más emprendedores del mundo, el 51% son emprendedoras. Entonces, son emprendimientos que van a necesitar estos financiamientos, sea por la banca o sea por las inversiones. Entonces, adicional que se puedan dar esas oportunidades es también darles un acceso a estas mujeres a mejorar su networking, a que existan también mayores espacios de confianza entre mujeres, una red de mujeres en las que se puedan conversar distinto tipo de información, compartir desde proveedores, desde la parte de negocios hasta inclusive en la parte personal, que como mujeres ustedes saben que estamos atrás, atrás de una mujer hay una familia, hay los hijos que van al colegio y que los otros, no sé, hay, o sea, los espositos sí muchas veces están tranquilos de que estamos ya con los hijos y la mujer empresaria, pero atrás de eso hay una planificación que va familia y negocios. Entonces, que un financiamiento te pueda dar el apoyo, no solamente en la parte económica, sino que también les brindemos a las emprendedoras herramientas y un espacio de confort, ¿no? Que también existan inversoras dentro de los espacios de inversión, pues eso es una de las oportunidades, desafíos, que existan mujeres emprendedoras con un factor de innovación y con expansión, y oportunidades ya cada vez más. Ahora ya el sector financiero ya está sacando más productos destinados con enfoque de género, y también las empresas ya están encaminadas a apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí tenemos el objetivo 5 de equidad de género. Entonces, ahí creo que tenemos una gran gama de oportunidades. Muchas